simboliza, en mi caso, la familia, porque ha sido siempre el negocio de pues de mi familia, y muchos recuerdos, porque yo no como pan de otro lado, solamente de aquí. Entonces, cuando llego a comprar pan en algún otro lado, siempre termina la comparación de, ay, es que le falta queso, ay, es que le falta mantequilla. Entonces, es un recuerdo bonito que tengo de mi familia. Me simboliza a mi familia, me recuerda mucho a mi papá y a mi abuelo. Nos encontramos en la panadería Huasteca, que está ubicada en la calle de Mixcalco número 15, en la colonia Centro. Ahorita estamos en la parte de atrás, que es el amasijo, donde se hace el pan. En la panadería elaboramos el tradicional pan de la Huasteca. En este caso, pues es de la región de Hidalgo, de un pueblito que se llama Tehuetlán. Hacemos pan de queso, de piloncillo, de mantequilla. También hacemos pemoles de maíz, que son unas como galletitas. En la Huasteca se llaman frutas de horno. Todo el pan es tradicional de la Huasteca, son recetas de mi bisabuela, como ella hacía el pan allá en su pueblo. Yo creo que siempre, más consciente, como desde que estaba en la primaria, más o menos, porque toda la vida vi a mi papá y a mi abuelo venir a trabajar. Y desde que estaban ellos, han venido varias personas a entrevistarlos, hacer algunos artículos en revistas, en periódicos. Entonces ahí es cuando me di cuenta que pues ya tenían muchos años de historia aquí en la panadería. Cuando era muy chica, recuerdo que hacían el pan en la madrugada. Entonces nosotras, de curiosidad de niñas, mi papá nos enseñó. Y me acuerdo que ese día dije, ay, es muy noche para trabajar, ¿no? ¿Quién trabaja tan noche? Y yo creo que fue ese día que dije, no, pues voy a hacer pan, pero en la madrugada. Eso siento que fue lo que más me impactó. Los recuerdos que tengo de mi abuelo y de mi papá es que siempre venían a trabajar, todos los días. De mi abuelo, como los señores de antes, siempre andaba de traje. Aunque trabajaba aquí en la panadería, todos los días venía de traje y de corbata. Y se sentaba justo en la caja registradora y a toda la persona que entraba se ponía a platicar con ella. Bueno, yo llego al negocio desde muy chica, primero ayudando con la venta del pan. Cada 8 días íbamos al Museo de Culturas Populares a vender. Había una exposición de la Huasteca que duró muchos años. Entonces nos daban la oportunidad de ir a presentar el pan y dar una breve explicación y pues comercializar el producto. Después entró de lleno ya cuando empieza la pandemia. Mi papá ya era una persona grande, entonces me deja aquí para atender a los clientes, sobre todo por el contacto humano. Después él fallece y es cuando tengo que entrar pues ya ahora sí de lleno a la panadería. Mi hermana mayor es la que más está aquí, pero yo les ayudo en los días que yo no trabajo, porque yo trabajo en otro lado. Y intento ayudar a mi familia en el tiempo de que cuando alguien no puede estar aquí supervisando, porque por hacer negocio chiquito, pues tenemos que estar siempre al pendiente de que si falta esto, de que no falta. Yo aprendí a hacer el pan viniendo a la panadería cuando horneaban durante la noche, a ver cómo se hace la mezcla de la masa, qué tipo de material lleva, cuánto lleva y cómo se arma el pan y cómo se hornea. Mi papá nos enseñaba mucho a los sabores o cómo era la textura del pan. Cuando nos llegara a nosotras a tocar, explicarlo, siempre nos decía, mira, este es de esta cosa, este es más blandito que el otro. Continuar con el legado familiar es importante para mí porque son muchos años, son más de 80 años que tenemos la fortuna de tener la panadería, y dejarla en este momento sí sería pues una tristeza, no solo para nosotros, sino también para las personas que venían desde hace muchos años a comprar pan y que sus familias también crecieron con este sabor.
Bueno, el pan me recuerda mucho a mi papá porque él de chiquita nos enseñaba mucho a las texturas, porque uno tenía pasta blanca y el otro era pasta oscura, que porque a uno se le derretía el azúcar y al otro no. Como parte de la cuarta generación, la panadería para mí significa tradición, porque así como nosotros tenemos ya muchos años de seguirle en la, bueno, de estar en este negocio, las familias que vienen a comprar y a consumir el pan es lo mismo. Ahora vienen los nietos de las personas que venían a comprar pan con mi abuelo. Entonces, seguimos manteniendo las mismas recetas que hacía su mamá, mi bisabuela, y tratamos de mantener la misma calidad del pan. Bueno, las características son de que es un pan artesanal, pan que se elabora con queso y mantequilla, aparte se elaboran de piloncillo, son 25 variedades de pan, y es un pan que se elabora a mano, que es un pan artesanal, pan pues del que se hacía antes, pan de pueblo. Bueno, la panadería nace en 1937, cuando mi bisabuela pues emigra a la Ciudad de México desde Tehuetlán. Llega aquí y pone un hotel en donde está ahora el Templo Mayor, en Argentina 1, ahí ya no hay calle. Más o menos unos 10 años después se pasa en Argentina 17, donde antes estaba el Museo de Cera. Ahí empiezan a hacer desayunos en el hotel y le ponen el nombre de Estancia Ideal. Como a los clientes les gustaba mucho el pan, empiezan a pedirle a mi bisabuela que se los prepare para llevarlo a su casa. Entonces ella empieza a hacer el pan así primero por pedidos y después, como tiene éxito y a la gente le gusta el sabor, empieza a tener ya una panadería como tal. En 1961, mi bisabuela ya era bastante grande para trabajarlo y se pasan aquí a Mixcalco 15 y ya solamente trabajan la panadería y le ponen el nombre de Panadería Huasteca. Mi papá fue Antonio Mayol, él era el encargado de la panadería. Él era una persona, primero muy trabajadora, porque todos los días estaba aquí, y muy alegre. Tenía un carácter un poco complicado, pero ya que lo conocías, era muy buena gente y bastante bromista. Una vez que entraba en confianza, siempre te estaba haciendo bromas. Su manera de ser era así, era muy alegre, muy vacilador, muy muy, ¿qué le diré? Muy buena persona. Pues yo conocí a don Antonio, te comento, pues fue por mi hermano, lo conocí a él. De ahí conocí, todavía llegué a conocer a su papá, ya estando trabajando yo aquí, todavía como 3-4 años. Lo llegué a conocer, ya era grande el señor. Era un señor acogedor, me trataba como si fuera alguien más de la familia. Nunca fuera, no sé, tal vez como un empleado, o sea, sobre mi papá. Y a mí igual, me trataba igual. A mi abuelo lo recuerdo mucho en esa silla blanca. Y atrás de la caja, siempre le gustaba estar ahí sentado. Y mi papá era de los que pues se paraba ahí en la esquina, caminaba, se asomaba en la calle. Y mi abuelo no, mi abuelo siempre estaba así como viendo a ver quién entra y con quién platico, a quién le explico la historia. Y ese recuerdo tengo de ellos dos. Mi mamá es Reina González. Ella siempre fue ama de casa hasta que pues nos vimos en la necesidad de entrar en el negocio familiar por el fallecimiento de mi papá. Y ella me ayuda en vender el pan en otro lado. Tenemos un punto de venta, ella es la que se encarga de estar allá, atender a los clientes, igual hace pedidos, lo que sea necesario. Las cosas que distinguen a la panadería Huasteca, yo creo que es el sabor y la calidad del pan. Mi sentir sobre trabajar en familia en este negocio pues es de orgullo, porque sé que son muchos años los que ya lleva aquí la panadería
y pues esperamos que siga así. En este momento pues está mi hermana, mi mamá y yo a cargo del negocio, y pues como mi papá nos enseñó a trabajar, pues esperamos que durante muchos años siga aquí. Comienza el día, llegamos y llegamos, empezamos a revolver, empieza a poner la harina, el huevo, la manteca, el azúcar, se revuelve, después se espera un tiempo en lo que se revuelva bien, se pesa, depende el pan que vayamos a hacer, se pesa, después del peso se corta en una cortadora de 50 piezas, cada piececita que sale de esas es un pan. Ahora empezamos con las granadas, que esas son de queso. Esas se extienden, se les echa un poco de azúcar y se llevan. Y luego sigue el cuerno de dulce, igual, es lo clásico. Es de mantequilla, se le echa mantequilla y un pedazo más de mantequilla. Y entonces se mete al horno y ya esperamos a que salga el pan y ya lo sacamos y a que lo disfrute la gente. Durante la pandemia tuvimos que cerrar entre 5 y 6 meses aproximadamente. A pesar de ser un negocio de primera necesidad, no podíamos, pues ahora sí que no teníamos clientes porque la panadería está en el centro. Entonces, al ser la mayoría negocios de otros giros, era muy complicado que la gente viniera por acá. Empezamos a abrir porque los clientes empezaron a buscarnos, empezaron a llamar y preguntar que cuándo íbamos a tener venta de nuevo, que cuándo íbamos a abrir. Entre mi familia y yo empezamos a enviar pedidos a domicilio utilizando diversas plataformas de viajes y envíos. O sea, sí nos afectó obviamente en las ventas y dijimos, pues ni modo que nos quedemos así. Y pues se nos ocurrió hacer los pedidos, los envíos, y nos funcionó. También utilizamos más las redes. Entonces nos impactó en una forma de que sí bajó las ventas, pero también hubo otra cosa buena, que fue la que empezamos a meter más como la tecnología para que nos empezaran a conocer mejor. Los valores de un negocio familiar, yo creo que deben de ser el respeto, tanto entre nosotros, para evitar problemas, y al cliente. Ser amable con la gente, con el cliente, ser atentas. Mi papá siempre nos hablaba de sus abuelos, de mi abuelo, vivió mucho tiempo con nosotras. Entonces siempre nos dejó muy claro que mi abuelo iba delante de él, luego iba él, y ahora pues seguiríamos nosotras, que somos su familia. Y eso siempre se me quedó guardado, que la lealtad ante todo para tu familia o con los que te apoyas para crecer. Pues la familia yo siento que es muy importante para la sociedad y en cualquier lado, porque son con las personas que como creces, aprendes de ellas, lo bueno y lo malo. Y si estás separada de tu familia o así, pues siento que no, que buscas en otros lados que nada más te ayuden por ayudar, y pues una familia siempre te va a decir si está mal o si está mal, si está mal, si está bien. Yo creo que ante la sociedad una familia es importante porque es las personas que te van a apoyar en cualquier momento. O sea, no importa lo que hagas o lo que digas, ellos siempre van a estar ahí. Lo más difícil de trabajar en familia yo creo que es el carácter, porque todos tenemos, bueno, en este caso todas, tenemos un carácter bastante diferente, pero al final pues hablando y conversando sobre algún problema o alguna situación que se presente, pues llegamos siempre a una solución. Pues sí me ha costado un poco más a mí de trabajo porque yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, entonces casi todo el día estaba fuera de aquí, y ahorita que estoy la mayoría de tiempo en el negocio y con ellas, siento que sí,
chocamos mucho en cómo somos de carácter, pero al final de cuentas siempre nos apoyamos y decimos que pues la familia ahora somos tres y el negocio. Para mí la familia es la compañía del ser que yo amo y que comparto el amor, la confianza y que Dios me dio para cuidarla y ayudarla. La familia es las personas que no, bueno, las personas que siempre están contigo, pase lo que pase, y que las que siempre te van a querer, seas como seas. Y siempre me enseñaron que mi familia es mamá, hermana y yo. Y que con que las tenga ellas, pues todo está bien. Para mí la familia representa, yo creo que todo, porque de ahí venimos. Entonces, pues los valores que te inculcan, cómo te educan, cómo te tratan, creo que es el reflejo de lo que tú vas a hacer ante la sociedad. Para mí la familia es algo muy, muy, muy importante. Como te vuelvo a repetir, mis dos padres se murieron y tengo un hermano. Entonces, pues ese es el, no depende de mí, pero pues sí es algo que lo llevo aquí y decir mi familia es espectacular. Pues para mí la familia pues lo es todo. Tengo dos hijas, tengo mi esposa, mis hermanos, gracias a Dios, a mi papá, mi madre falleció, apenas tiene un año. Pero pues es todo lo que nos enseñó mi mamá, eso es lo más importante para mí, para ellos trabajo, para ellos, ahora sí que poco o mucho, pues se los doy, con, ahora sí que de corazón. Pues, para mí la panadería Huasteca pues, es pues, algo de enseñanza, pues algo de enseñanza que me dio con el tiempo, gracias a Dios supe hacer el pan, gracias a Dios le gusta a la gente. No puedo decir otra cosa que sería eso, mi segundo hogar. Es algo que de pequeño, desde pequeño hasta la fecha, lo tengo presente. La panadería Huasteca es mi segundo hogar y aquí ahora sí que es como quien dice, aquí es donde vivo. Yo a la panadería la imagino en un futuro. Quizás sí aquí en el mismo lugar, porque llevamos mucho tiempo, pero también me gustaría poner otra sucursal en otro lado. Que crezca, que más gente la conozca, porque a pesar de que somos un negocio pequeño, creo que tiene la posibilidad de crecer. Yo imagino la panadería en un futuro mejor, más grande y con más clientes, con mejores presentaciones y espero que siga en el mismo lugar para seguir contando los años. ¿Qué veo hacia adelante? Pues lo mismo de siempre, que esto siga para adelante, tanto como para ellas y para mí, que siempre que sean no uno, dos, tres, que sean varios años, así como los que tuvo Don Toño, que eso es a futuro. Y te digo, mi futuro es esto. Ese es mi futuro y pues más no veo otra cosa que no sea el pan y este. Mi nombre es Jenny Mayol, tengo 29 años y soy encargada de panadería Huasteca. Hola, soy la señora Reina González Landero, tengo 52 años y soy la encargada de la panadería Huasteca. Hola, soy Elizabeth Mayol, tengo 25 años y soy cuarta generación de panadería Huasteca. Soy Francisco Javier Ruiz Flores y soy panadero.
Me llamo Uriel Estrada Hernández, tengo 11 años trabajando aquí y aquí me dedico a panadero.